Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con XCOM Comando Quimera. Nos ha salido 2.000 millones de misiones, la verdad que no da abasto. Tengo la ciudad reventada. Pero vamos a hacer esta, ¿vale? Vamos a hacer esta, nos quedan 3 días, haremos un par de ellas más y hacemos ya la de el siguiente objetivo de facción, ¿vale? Vamos a interceptar el equipo de atraco. Evento oscuro. Iniciación de esclavos. Las unidades de esclavos de la progenie obtienen un aumento de PS. Vale. ¿Qué equipo tengo? ¿Qué equipo tengo, tío? Voy a verificarlo. Tengo los que quiero más o menos. Dentro de lo que cabe tengo los que quiero. Yo creo que tengo un buen equipo ahora mismo. No, este no, perdón. Creo que tengo un buen equipo ahora mismo para... El mercado de sacadores está abierto, pero no lo has visto. ¿Dónde tengo el mercado de sacadores, bro? Ah, que está aquí abajo, que saludos, no lo había visto. Vamos, vamos, vamos a comprar algo. Un humilde establecimiento en la franja. Como ya sabréis, de vez en cuando aparece tecnología de la época de Advent, muy peligrosa. La ciudad paga bien a quien logre echarle el guante. Por eso contrato a una red de saqueadores que dé con el material. Ah, de vez en cuando me entero de ciertas oportunidades que podrían interesaros. Avisaré si se da el caso. Ok. Vale, El prototipo de su fusil otorga la habilidad lluvia. La primera recarga. Pues no lo sé. Venga, vamos a comprar este. Ok, vámonos. Vámonos. Vamos a ver. Perfecto. Tengo todo ahora mismo con armas rotísimas, ¿eh? Menos esta, menos Patchwork. Que Power realmente en sí para mí está rota. Rota de por sí. El primer disparo de la relación, vale. Para mí, nanobotiquín, granada fijadora. No, no voy a regalar nanobotiquín. Let's go. Para mí, Patchwork está rotísima. Está rotísima con el Gremlin, con el dron ese raro que pega viajes. La progenie ha enviado un equipo a este almacén. Impidamos que se pongan cómodos. Let's go. Vale. Vamos a ver. Trato hecho. La última unidad en atravesar este acceso causa más 3 de daño durante la entrada. La última unidad que atraviese este punto activará la guardia automáticamente. Uf. Los enemigos infligen menos 1 de daño durante la entrada. Es más difícil dañar a un enemigo. Esta pasamos. La pasamos. Y esta, la última unidad. Vale. Good Mother. Vale, yo creo que así sí. Seguidme. La acción puede reventar físicamente yendo. Buah, chaval. Vale, 90 y lo reventaríamos. 84. 90 y lo reventaríamos. Vamos a intentarlo. Perfecto. 96 y lo reventaríamos. Vamos a intentarlo. Perfecto. Oh, qué bueno, lo reventamos al 100%. Pero no lo mataríamos. No, sí, sí, es del 100%. Vale, 96%. Sí, vamos a intentar acabar con ese equipo. Vale, perfecto. Hemos tenido buena suerte porque hemos hecho una buena entrada. Vale, vamos a ver cuántos quedan por aquí operativos y vivos. Vale, quedan más de lo que yo esperaba. Quedan más de lo que yo esperaba. Vale, vamos a ver. Podemos formar equipo. Patchwork. Ok, vale, Patchwork para que tire ahora el drone. Vamos a ver, aumento de psique o el machaque. Vamos a utilizar el machaque. Cráneos. Y esto, por supuesto, vamos a tirar... Aquí no. Vamos a tirar aquí. No. A ver si podríamos matar a alguno. Vamos a intentar tirar... Este que es el cuarto. A ver si por casualidad... pudiéramos ahora... Matarlo. En el turno siguiente.
Hemos fallado, tío. Hay una guardia que teníamos activada. Vale, más uno de ira. Venga, perfecto. Vamos a ver. No, no quiero. No sé cómo ponerme, tío, ni dónde. Aquí, pero aquí no voy a hacer mucho daño. Vamos a intentarlo. Sí, puede que hagamos pupita, ¿eh? Buenísimo, chaval. No esperaba yo tanto daño, ¿eh? No esperaba yo tanto daño. Vamos a curar. Vamos a curar a Patchwork. Que no quiero que para la siguiente misión esté herida. Para la siguiente misión no me refiero a la siguiente oleada que viene después, ¿vale? Me refiero a cuando ya salgamos del día. 71, 58. Bueno, 71, me voy a arriesgar. No puedo. Vale, más uno de ira, pero está desorientado. Pues la ha hecho bien, para estar desorientado la ha hecho bastante bien. Vale, vamos a acabar ya con... Vale. Perfecto, vamos a por el otro, que es el último. Podríamos... Venga, va. Electrocutando al objetivo. Podríamos curar, ya pero... Ya no es tan fuerte. Deberíamos de curar a alguien, ¿eh? Viene. Qué bueno ese, tío. Ah, pero falta uno más. Munición agotada. Me voy a arriesgar. Venga, vamos a arrestarlo para que nos dé dinerito. He sometido al objetivo. Ah, mira, ya está. What the fuck. Pues perfecto. Perfecto, esperaba que hubiera más oleadas. Así que... Vale, la anarquía de la ciudad ha aumentado en uno. No nos preocupa, ¿eh? Porque la anarquía de la ciudad se puede bajar. Tenemos una habilidad descubierta que se puede bajar. Buen trabajo, Quimera Squad. La progenie creía que podía forzar una evolución psiónica. Pero su tecnología solo era capaz de interferir con las mentes... ¿What? Se ha acabado. Hace cosas raras el juego de vez en cuando. Cuando le da la gana, hace cositas raras. Entrenamiento completado. Creo que no tengo ninguno ya. Podríamos ir entrenando a gente. Y ya que no lo vamos a tener ahí haciendo nada, por lo menos mejorando cosas. Vale, aquí me gusta, pero quiero tener a la de la escopeta, tío. Entonces lo único que cabe es ir cambiando a este por este. Vale, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Vale, ya tenemos este. Detenés el atraco al banco. Reduce la energía de la ciudad. Más uno si el equipo de campo de rango 2. Tiene 5 de enfriamiento. Yo creo que sí, que vamos a reducirla. Vale, y ya podemos ir. Esto está puesto. La investigación está puesta. Y la ciudad está lista. Así que detener el atraco al banco. Vámonos. Vamos a... Vale, por aquí no hay nada, ¿no? No hay nada nuevo. Y aquí tampoco hay nada, ¿no? No. Vale, pero tenemos cositas. Tenemos mitad del equipo cheteado, mitad no cheteado. Así que vamos al lío. Hemos pillado a la progenie en medio de un atraco a un banco. ¿Para qué quieren dinero estos cabrones psiónicos?
No lo sabremos, o lo sabremos ahora después. La última unidad que atraviese este punto de guardia automáticamente tras la entrada. Vale. Good Mother es la que se va a quedar de guardia, ¿ok? Good Mother se queda de guardia, que es la que tiene escopeta que hace muchísimo daño. Que es una bestia del daño. Vale, 100% y lo mataríamos del tirón. No me falles, bro. No me falles. 66%. Vale, el esclavo 49%, pero lo mataríamos. Pero, no me voy a arriesgar. Voy a hacer la bienvenida tóxica. Y así, el siguiente turno queda envenenado y se debería de morir. 79% y lo mataríamos. Let's go. Vale, no muere. 83%, pero sí moriría. Vamos a intentarlo. Vale, una entrada también que ha sido bastante buena. Una entrada que también ha sido bastante buena. Vale. Venga, vamos al lío. Vamos aquí porque podemos hacer cositas. No, vamos aquí mejor porque es la que cura. No me fío ni un pelo. Vamos a utilizar a... No, a Patchwork, sí. Vamos a intentarlo. No, es veneno. Ese no da igual. 53. Ah, 100%. Venga, 100%. Vale, crítico y le quita 5. Le quita más de los que esperábamos. Y como estaba en guardia, un buen escopetazo y lo matamos. Perfecto. La entrada yo creo que ha sido perfecta. Es que joder. Que no se le puede pedir nada a la puta entrada. Vamos a meterle aquí. Vamos a sacar el dron. Este no, que está medio muerto. Este moriría. Pero haría daño. Voy a tirar al salvaje. Le voy a quitar al uno. Va a quedar uno de vida. 4-1. Vale. Vale, perfecto. Y ahora nos hará un meleo algo gordo, ¿no? Vale, ese es lo que preveíamos, ese muere. Ese, yo aquí no tengo yo guardia, no me puedo quedar. Pero sí voy a utilizar aquí subyugación. Lástima que no te resistieras. Y ahora voy a intentar reventar como pueda. Cambio de posición. Vamos a ver si con un escopetazo podemos reventarlo. Ah, me coge la compañera, tío. Me coge la compañera, bro. Bueno, no pasa nada. Vamos a intentarlo. Ya está. Vale, pues yo creo que ha sido una de las rondas más perfectas de todo lo que he jugado. Es decir, ha salido perfecta. Ha salido la ronda perfectísima. No hay rehenes en el vestíbulo, solo atracadores de la progenie. Mantened el ritmo, hay más en la cámara. Vale. Vamos a ver cuántas entradas hay. La primera unidad que atraviesa este acceso inflige más 3 de daño durante la entrada. Ah, vale, durante la entrada. Esta entrada hay menos enemigos agresivos. Vale. Otra entrada proporciona efecto beneficio durante la secuencia. Vale. Vamos a intentar dividir. No sé cómo va a darse la entrada. Entrad, ahora. Cien por cien y moriría. Buenísimo, joder. 100% y se quedaría tocado. 100% y moriría. 100% y no moriría. 89%.
No, vamos a ir al que muere, es decir, vamos a ir al 100%. Y si muere el esclavo, porque muera. Vale, 98%. 89%. Vamos a hacer una cosa. Voy a tirar esto, pero no a este. A este, que luego el ataque yo creo que se lo comería. Vale, 99% y se queda uno, tío. Qué coraje. Vale, venga, vamos a intentarlo. Vale, intocable porque hemos matado a uno. Uf, esto va a ser jodidillo, ¿eh? Esto va a ser jodidillo. A ver, bro. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué posición puedo tomar? Si tomo aquí esta posición... No. 100% y le quitaría bastante. 100%... No, 100% es el otro. Venga, va. Me voy a arriesgar. Vale, perfecto, se muere como lo teníamos planteado. Y ese está uno, tío, qué coraje. Está uno, tío. Literalmente. Vamos a ver. 84%, 83%, pero moriría. Venga, va. Vale, muere. Nos quitamos ahí del medio uno, ya está casi hecho. No logro centrarme. Respira hondo. Ya está casi hecho. Pero una cosa. Me voy a quedar aquí porque voy a tirar el melee con el resonante. Y me lo quito ya del medio. Vale, resonante fuera. ¿Por qué no te tumbas un rato? Y este realmente, no sé yo si podría matarlo, pero no me voy a arriesgar. Tengo este o este. Mira, el número 2 tengo ya el turno perdido. Así que voy a tirar a este. Que el número 2 haga lo que le dé la gana. Al número 2 haga lo que le dé la gana y tengo dos ataques más para matar al salvaje. No me preocupa. 80%, pero si lo tengo al lado, joder. No lo entiendo, tío. No entiendo cómo es un 80% teniéndolo al lado, tío. 85% y encima no lo mataría. Es decir, vaya mierda, chaval. Nah, no me voy a arriesgar, tío. Es una gilipollez. No lo mato, pero bueno. No lo mato, no. Es que encima no le quito ni toda la vida que debería. Es que no lo entiendo. No lo entiendo, tío. Qué coraje, bro. Necesitaba hacer ejercicio. No dejes de moverte. Vale, 71 y 69. Venga, va. Me voy a arriesgar al número 3. Te ha arrestado a otro objetivo. Vale. A ver cómo lo podemos hacer. 100%, perfecto. Yo creo que ahora sí cae. No sé por qué motivo ahora el 100% y ante el 89. Pero vale, ok. GG, ¿no? Vale, sobrevive al ataque. 3 oleadas restantes. Vienen o por la puerta o por la ventana. Vale, 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 vale. Mira, vamos a ponernos aquí. Tengo que moverme. Vamos a ponernos aquí. Vamos a guardia. Vamos a poner en principio... Toda la ventana, todo lo que se mueve. Toda la ventana, literalmente. No te precipites. Voy a poner aquí. Voy a guardar también toda la puerta, literalmente. Y ahora con este me voy a poner aquí. ¡Ey! ¡No, tío! ¡Qué mal lo he hecho, joder! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Cubro al escuadrón! Igualmente, así que... ¡Deja alguno para mí!
Cubridme mientras recargo. Yo creo que no hay mayor dificultad ahora, ¿no? Recargo. 72%, si no hay probabilidad, alguno lo matará. Perfecto. Vale, seguimos con las oleadas restantes. Vale. Perfecto. ¿Quién quiere ser mi blanco? Bueno, todo igual que antes, ¿eh? Sin más. Voy hacia allá. Vale, vamos a ver. Venga, entran por la puerta. Solo le quita 3, poquito. Es que lo malo es que la guardia solo sirve para uno. Yo realmente me voy a poner aquí. Voy a intentar liarla. Que no vemos un carajo. Ahí. De nuevo un turno completo y hacemos lo mismo. Ya me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar aquí por salvar a alguien, por ganar un poquito de dinero. Estás a salvo, corre. Vale, por lo menos salvamos gente. Estoy preparada. Eso me tranquiliza. Y aquí también. Buscaré enemigos. Vale, pues nada, esperar la última oleada. Bastante fácil. Pero si no da tiempo ni que entre, animal. What the fuck? Cubridme mientras recargo. Vale, voy a ir rescatando gente que no va a venir bien. Vamos, vete de aquí. Ok. He recargado. Esto está casi vacío. Voy donde me necesitan. Ponte a salvo. La verdad que bueno, nos ha venido bien por lo menos para ganar un poquito de dinero. Aquí hay otro. Me lo estoy jugando por ganar un poquito de dinero, pero bueno, no me importa. Ten cuidado. Vamos a ver si por casualidad le hiciera efecto y listo. Vale. Pues yo creo que esta ronda, esta misión en concreto, ha sido perfecta. Es que literalmente perfecta. Hay una posibilidad de desempleo de que los enemigos capturados otorguen 20 de formación. Vale. Vamos a ver qué nos encontramos ahora, a ver qué habría que hacer. Vale, la anarquía de la ciudad ha aumentado en 1, la agitación de la franja se ha reducido a 3, la agitación ha aumentado a 3, vale. Tengo... Buen trabajo. Sin dinero, los trabajos de recuperación de la ciudad se detendrían. Vale, la progenie puede reclutar códices expertos en infiltración bien entrenados. El mensaje de la progenie se está extendiendo y cada vez atrae a más acólitos e incluso hechiceros. No sé. Vamos al primero, venga. No sé realmente cuál sería la ideal. Pero, vale, agente inactivo, agente que puede ascender. Vale, terapia de choque. Mejora la sacudida en cadena para desorientar a los enemigos y potenciar aturdirlo. Y potencialmente aturdirlo. O los ataques eléctricos encadenados de sacudida en cadena o arco voltaico infligen de 1 a 3 adicional. Uf. Sí, que suba la potencia. Que suba la potencia para tu carro. Vale. Hemos visto a la progenie usar tecnología de diseño desconocido. Nada de esto proviene de Advent. Encontrad el origen de esta tecnología. Necesitamos saber cómo la usan. Vale, aquí hay un altercado. Y aquí hay... No hay ninguna... Vale, 9 días. 9 días.
Bueno, venga, pues hacemos esta emergencia. Podemos hacer esta emergencia, creo yo. Y tenemos el dinero justo para hacer una mejora. Vamos a mejorarlo. Vale, ya tengo casi todo rango 2. Necesito un rango 3. Necesito un rango 3, pero bueno, vamos a hacer el altercado este. Quimera Squad, el consejo me ha pedido que contacte con vosotros para tratar un asunto delicado. En pocas palabras, la comisaría 31 no cuenta con el equipo necesario para afrontar situaciones de emergencia. Antes contratábamos mercenarios, pero los resultados no fueron precisamente brillantes. La alcaldesa Nightingale nos aseguró que estabais aquí para proteger a Ciudad 31. Demostradlo. Os quiero preparados para cualquier emergencia que requiera de vuestras habilidades únicas. El consejo estará observando. Ok. Bueno, vamos a... Las fuerzas enemigas no son nuestro único problema. Advent dejó muchas amenazas latentes. Si la violencia estalla en la ciudad, nuestra responsabilidad será proteger a los ciudadanos. Vamos al lío. Vamos a hacer esta misión. A ver si no peta, para variar, que últimamente peta constantemente. Hay civiles en peligro. Protegedlos. Vale. Vamos a ver. Los enemigos infligen más uno de daño durante la entrada. No da igual entonces quién entre. No da igual el orden de la entrada. Creando abertura. Sí, vamos a ver. Vale, 100% de daño. 98, 63. Uf, hay mucha gente, tío. Venga, 100% del Berserker. Vale, ese le haría el 100%. Y ese le haría el 100% y mataríamos al Berserker. Vale, Berserker muerto. Este también haría el 100%. Si matamos al Berserker, ojo que bien, ¿eh? Que es muy bien. El Berserker yo creo que se puede intoxicar, pero no nos valdría de mucho. Este sí y se moriría. Este también y se moriría. Yo creo que este que está más escondido y se moriría cuando fuera atacada. Vale, nos han hecho bastante daño. Nos han hecho ya bastante daño en la entrada, tío. Vamos a hierro. A ver qué hay que hacer. A ver. Vale. Eso es lo que no me gusta. El resonante ese sabía que el resonante ese... 4 bajas restantes. Hay que hacer, tío. Hay que matar a 4, ¿no? Vale. Me voy a meter... No sé dónde meterme, tío. Me voy a meter aquí. Vale, este moriría, pero este no. Vale, me voy a meter aquí. Venga, me voy a arriesgar. ¡Cubridme! Un sitio como otro cualquiera. Ah, no llega, tío. Pero aquí sí llega. Aquí vamos a reventar. Ahí vamos a reventar, vamos. Lo sabe Perry Mason. Aquí también hay otro, ¿no? Baja restante 4. ¿Hay que rescatar a todos? Vale. Me está esto oliendo regular, ¿eh? Me está esto oliendo regular. Hay que avanzar, señores. Hay que ir, sí o sí. Hay que ir sí o sí. Así que vamos al lío. Electrocutando al objetivo. ¡Ja! ¡Toma! Debería de haberle pasado el daño al Berserker, pero bueno. Vale, lo sabía. Lo sabía. No pueden morir tres. Y es que van a morir tres, tío. Voy a ir a fuego, tío. Voy a ir tryharder. Voy corriendo. No te conviertas en una Diana. Me da igual. Prefiero que vaya por mí antes que vaya por a por otro. Vamos a formar equipo con esta para que pueda rescatar a otro y ya se vaya de largo para el fondo. Vale, vamos a ver. Me voy a arriesgar. Vale. Primero,
Vamos a coger este. Cogemos ese y estamos escondidos. No te alejes demasiado. Vale, no pueden morir tres. En el momento que te rescatemos la mayoría. Vamos a ver a quién podemos curar. Vale, me voy a curar a mí mismo. A terminar. Yo creo que ahora sí está casi bien hecho, ¿vale? Hemos puesto ahí un poco en peligro la situación, pero no importa. Poca munición. Vale. Me voy a ir a lo loco, para eso ahora mismo no hacer nada. Voy a rescatar a la gente y luego reventamos. Estás a salvo, lárgate. Vale, aquí tengo ya estos dos que van a rescatar. Entonces ya los demás van a tener que hacer daño. Por lo tanto, vamos a hacer daño, venga. Resonante, vamos a... Sacudiendo al objetivo. A tu casa, crack. Eso dejará cicatriz. Vale, ya nos quedan los dos berserker que hacen mucho daño. Es lo que hay que intentar. Va a venir para Parkour. Vale, le quito uno. Me quita 7, chaval. Me quita 7 y aumenta el daño. Vale. Vale, a ver cómo lo hago. Me voy a arriesgar con este aquí. Salvaría a los dos. Asústate o huye. Tú decides. Vale. Voy primero a curar. ¿Necesitas ayuda? Aún así cura poco. ¿82%? Me podría arriesgar, ¿eh? Porque si ahora se mueve le pega un calambrazo. Tengo poca munición. Vale, esto está controlado. Esto sería ideal que diera. Pero va a venir a por mí, ¿no? ¿O no? Ahora mismo todo medianamente controlado, ¿vale? Aunque me mate a uno. Bueno, quita 5. Ahora le voy a quitar. ¿Por qué el rayo no le da? Le debería haber dado el rayo, tío. What the fuck? Está todo controlado, ¿eh? Tengo todo bastante controlado, la verdad. A ver. ¿Cuál de los dos más preocupante, tío? El Patchwork, creo yo. Porque está aturdida y no sabemos si va a atacar. Y encima puedo hacer daño. Vamos a intentarlo, un 82%, está bastante bien. Cubridme mientras recargo. Vale, no vamos a recargar, guapa. Vamos a reventar aquí. He sometido al objetivo. Vale, le haría un melee, pero como no estoy seguro si le voy a hacer uno o dos, prefiero reventarlo así. Vale, perfecto. Lo hemos hecho perfecto. Encima los hemos rescatado, solo ha fallecido uno. No hay problema. Vamos a ver cómo va la investigación. La agitación en la franja ha aumentado hasta 5. El casco antiguo se ha reducido a 3. Vale, está aumentando todo, ¿eh? Está aumentando todo. Vamos a ver qué tal va los informes. La líder de la progenie es una mujer que se hace llamar Violet, sin apellido o su origen conocido. Vale, ya ahora tenemos el nombre. Sabemos por qué se llaman la progenie. Ella indujo la capacidad psiónica de cada uno de sus miembros. El poder psiónico necesario para algo así es alarmante. Violet es extremadamente peligrosa. Vale, genial. Ya tenemos la... La jefa, ¿vale? Ahora yo creo que quedarán dos misiones principales más. Para gente inactivo. Jamás pensé que acabaría trabajando para XCOM. Ni yo, que dejarían unirse al equipo a alguien de otro planeta. Torque, tú eres de otro planeta. Soy de Nuevo Ártico. Si nos ceñimos a la definición, soy terrícola. Con colmillos y bolsas de bilis venenosa.
¿Qué quieres que te diga? Algunos terrícolas nacen con estrella. Falta Elerio, tío. Hace falta Elerio, compadre. Falta Elerio, tío. Venga, vamos a entrenar esto aunque sea. Hace falta Elerio, ¿vale? Vamos a ver aquí. No hay nadie que esté herido. No. Vale, podemos entrenar a acción. Le aumentamos los PS, los puntos de salud. Entrenamiento completado, ok. La anarquía, la ciudad, hay que verlo. Objetivo nuevo de suministro. Su fusil mejorado. Perfecto. Vale. Vamos a ver cómo tenemos la ciudad, porque será una puta locura, chaval. Vale, esto va a subir el, va a subir la ciudad. Aquí quedan 8. Esto daría dinero, pero yo necesito Elerio o necesito información. Así que vamos a mandar aquí información. Vale, la energía de la ciudad aumenta a 2, que no me importa. ¿Cómo es que nunca le has puesto nombre a tu gremlin? Dejé de hacer esas cosas hace años. ¿Y eso? ¿Cayó en tiempos de guerra? No, este lo tengo desde la mitad de la instrucción. ¿Desde el Ecuador? ¿Y qué fue de tu primer gremlin? Un mutón lo dejó frito en plena guerra. Entonces, ¿el que sustituiste en el entrenamiento? ¿Cuál es? El 43º... No, el 45º. Siempre me olvido de los dos que reventó un rayo. Vale, pues vamos a dejarlo en principio... Sí, vamos a dejarlo por aquí porque ahora mismo... Habría que hacer secundarias para desvelar la misión, que yo creo que quizás puede que sea la última, ¿vale? La que, como ya tenemos el nombre de la jefa, yo creo que puede que sea la última misión. Así que nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Voy a hacer las misiones secundarias. A ver si el próximo vídeo no tengo ya la ciudad con una anarquía de por lo menos del 7. Que si la anarquía de la barra de la anarquía se llena completa, estamos jodidos. Y se irá a tomar viento fresco la partida, que espero que no. Así que nada, gente, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Recordad. Mañana empezamos los directos, mañana lunes empezamos los directos por la mañana, no os puedo decir exactamente la hora, empezamos los directos en Twitch. Lo ideal es que activéis la campanita para que os puedan avisar. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos, muchísimas gracias a todos, adiós.